todos los días vamos directo al grano con las noticias. Tierra de nadie, la tierra de nadie. Una pelea por basura. Acudimos a donde se genera información. No, ¿cómo estamos? A ver, señor. A donde solicitan nuestra ayuda. Se llenaron la casa de policía. Porque para servir e informar no hay que andar con tantos rodeos. Nada más hicieron el levantamiento del cadáver. Esto está agotado. Vienen con armas, roban y hicieron disparos. Directo al grano con José Delgado. De lunes a viernes a las 13 horas por la señal de Canal 1. Para sus anuncios publicitarios en Directo al Grano, contáctese con los WhatsApps que aparecen en pantalla. A continuación, en Directo al Grano, nuestro resumen nacional de noticias. En un operativo desplegado en el sector de la Bahía, centro de Guayaquil, la Gobernación del Guayas, en coordinación con la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, hallaron bodegas de medicinas marcadas con sellos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lamentablemente vemos que la mayoría de los productos son muestras gratuitas que no deberían ser comercializadas. Así también hemos identificado productos que pertenecen al IES y que deberían estar en los diferentes centros de atención. Estamos retirando estos productos para proceder con las respectivas denuncias en Fiscalía, dijo la gobernadora encargada María Verónica Arévalo. La funcionaria acompañó un recorrido por varios locales y bodegas de ese sector comercial de la ciudad. Allí contó que se realizarán denuncias del caso para hallar a los responsables de la comercialización ilícita de estos productos que se deberían entregar de manera gratuita a los pacientes que acuden a los hospitales del IES. Álvaro Nieto, intendente de policía, recalcó que los insumos decomisados serán revisados por miembros del ARSA a fin de verificar si pueden utilizarse, ya que varios productos se deberían vender bajo prescripción médica. Durante los controles se encontró una bodega dentro de un departamento. El Instituto Geofísico, IGE, de la Escuela Politécnica Nacional, indica que existe la posibilidad de que caiga ceniza del volcán Sangay en las provincias de Chimborazo, Bolívar, Guayas y Cañar. La alerta se da luego de analizar imágenes satelitales que permiten distinguir una nube de gases volcánicos y ceniza del volcán Sangay, que se mueve con dirección al oeste. La IGE detalla que los vientos de la época favorecen la distribución de estos productos volcánicos. Este fenómeno ha sido persistente en el actual periodo eruptivo que inició en mayo de 2019. La entidad de monitoreo recomienda tomar las medidas pertinentes. En el sur, norte y centro de Quito, el municipio capitalino implementará la estrategia de contingencia para la atención a nivel barrial de pacientes con sintomatología respiratoria asociada al COVID-19. Habrá 10 estaciones con 21 puntos fijos de triaje, habrá 21 médicos e igual número de enfermeras. Se ubicarán en entidades educativas o en las denominadas Casas Somos. La atención será de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 16:30. Los ciudadanos que asistan a estos puntos solo serán aquellos que tengan sospechas o síntomas de coronavirus. Serán evaluados médicamente. Dependiendo de su condición, se recomendará el aislamiento domiciliario o su traslado al Centro de Atención Temporal Quito Solidario, que se ubica en el Parque Bicentenario, o a un hospital. Si se identifica un caso positivo, se hará el seguimiento a esa persona y su entorno. La vuelta de los pasajeros a los aeropuertos tras el reinicio de los vuelos es lenta, como lo anticipaban estudios internacionales, y ese síntoma se ha visto en Guayaquil durante junio, el primer mes de reinicio de operaciones comerciales. Cifras de la Airport Council International, asociación profesional de operadores aeroportuarios a nivel mundial, revelan que la terminal José Joaquín de Olmedo movió en ese mes 18.771 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales. Ese movimiento, si bien es superior a los 7.457 pasajeros de mayo y los 4.820 de abril, en los que solo hubo vuelos especiales, es un tráfico que está muy alejado en lo que mensualmente registraba la terminal porteña antes del COVID-19. Tras la cuarentena, en el mercado doméstico, solo están operando tres aerolíneas, LATAM, Avianca y Aero Regional, que tienen frecuencias limitadas. TAME entró en liquidación. Esto fue el resumen nacional de noticias. Y cuando no, ciertos conductores de motocicletas ponen en riesgo sus vidas y también la vida de quienes manejan vehículos de cuatro ruedas. Es lo que nos va a hablar a continuación Raúl Castro en nuestro segmento
Directo al grano en el mundo. Adelante, Raúl. Muchas gracias, José. En Vietnam, un motociclista se cree lo suficientemente flaco como para pasar entre dos vehículos pesados. Y en Estados Unidos, un Tesla embiste el vehículo estacionado de su vecino con su vecino dentro del vehículo. Veamos. El tráfico fluye con normalidad en una transitada calle en Vietnam, hasta que llega un imprudente motociclista que se cree lo suficientemente flaco como para pasar en medio de dos vehículos pesados en movimiento. Esto le provoca daños menores a su scooter, pero en honor a la verdad, debería sentirse más contento por no haber sido triturado de la forma más grotesca posible. Lejos de allí, en San Francisco, California, la cámara de seguridad de un domicilio capta el momento en que el dueño se apresta a salir en su auto para cumplir sus labores cotidianas. Pero ni bien se embarca su automotor, es embestido por el Tesla de su vecino, que también se las arregla para golpear el auto estacionado de su esposa. Por increíble que parezca, y tomando en cuenta que el Tesla vino a 60 km por hora, el vecino sale de su abollado vehículo sin ningún rasguño y con toda la paciencia del mundo. Parece que el caballero está siguiendo al pie de la letra aquel consejo chino que dice: ante la catástrofe, serenidad. La falta de empleo y de oportunidades han llevado a que un grupo de jóvenes se dediquen al reciclaje. Esta situación, sin embargo, no es bien vista por los moradores de un populoso sector de Durán que piden que se vayan. Ellos dicen que no se van allí porque ese es su lugar de trabajo. Los detalles. ¿Qué tal amigos? Les saluda José Delgado, bienvenidos en carne propia. Arrancamos este informativo aquí en la primera etapa del recreo en Durán. Papá, cualquier cosita para la gente, papá, usted sabe, vea, que la gente humildemente reciclamos, papá, no se lo hace nada a nadie. Sin molestar a nadie, aquí te enfoca ya en mi tío, ve que la gente se hace cualquier cosita aquí para su comida, mi tío, pero nadie toca a nadie aquí. ¿Sí me comprende? Nadie. Todo legal aquí. La gente aquí, sí, mi tío, la gente, gracias a Dios, la gente chambea aquí. Prefiero que uno camellara aquí, pero que andarle metiendo la mano al bolsillo, nadie, ya sabe, hacer que uno camellara lo legal todo y tal. Bueno, y lo que comentan algunos vecinos, que esto debería salir de aquí y todo ese tipo de cosas. Escuche, ellos, mire, ellos dicen que deberían sacar las cosas aquí, pero ellos nos dicen que ellos mismos vienen de madrugada a botar la basura aquí, pues. Eso nos dicen. Aquí vienen a botarlo ellos mismos todos. En la madrugada, para que no lo vean, pero uno cuando viene. Vienen ellos mismos a botar las notas y montan las que quieren venir a sacar las cosas, mi tío. ¿Ah? Ellos mismos de las notas mismos se hacen uno y aquí vienen a montar. ¿Han dicho ustedes que sí, se vayan? Sí, sí, pero ya aquí estaba un contenedor, aquí estaba el contenedor. Ellos mismos le hicieron sacar el contenedor. ¿Qué? ¿Por qué? Porque decía que la basura que salía afuera, que por aquí, que por allá. Y ahora la gente está camellando bonito así, o sea, normal, ya sin hacerle nada a nadie. Se marchen a otro lado. Ah, de eso sí, pero ellos son los mismos los que botan aquí la basura, Pecholito. Antes nosotros aquí nos ganamos la vida y recogemos la basura hasta que venga la máquina. Estamos esperando la máquina, papi, que venga. Sí, ahí la... Que sale humo de aquí en la noche más que todo. Ahí sí no sé, pero ahí tienen que verlo y ya pues. Ellos mismos los que dicen que sale humo, venir a ver qué es lo que se quema para ver que le echen agua, cuidado, se vaya a hacer algún incendio. ¿Pero qué tipo de humo es el que sale? Ahí sí no sé qué humo será, Cholito, hay que ver bien, pero nadie viene. Pues si ellos son los que botan basura, antes uno trata de ordenar, de tener limpio esto, porque si no, ¿cómo fuera esto? Humo sale de lo que uno a veces vende, quema su cablecito, papá, su cobrecito, su notita, a veces las quema allá. Pero dicen que otro tipo de humo el que sale. Vea, escucha, cada cual lo que usted ve aquí, mi tío, tiene su casa. Cada cual, él tiene su casa, yo tengo mi casa, ellos tienen su casa. Que uno esté trabajando distinto, pero que uno vaya a fumar en su casa, mi tío. Uno vacila con su plata, pero en su casa. Aquí, mira, como usted nos ve aquí, mira, ahorita nos sorprendió, ya, pero nadie tenía nada. ¿Por qué? Porque nosotros no vacilamos, ve, mi tío. Ah, sino que la gente quiere hacerle un daño a uno. Quiere hacerle el daño a uno, se hacen el daño a ellos y él hace el daño a uno. ¿Sí me comprende? ¿Quién le quiere hacer daño? Más rápido, en pocas palabras, los sapos, porque son sapos. Son sapos y sufridores. Dice que ellos ya mismos vienen a votar, mi tío. Yo quisiera que usted se aplante ahí para que usted vea que ellos mismos vienen a votar los carros todos los días. Este es un lugar residencial que no deberían estar ahí. No deberían, pero
Sin embargo, la ocasión de nuestro trabajo no permite permitir trabajar. El municipio no quiere dar trabajo, no quiere tener con nada. ¿Cómo se cree que nos puede dar trabajo nosotros? Ya, pero nosotros no le metemos la mano a nadie, mi papá. Ellos llegan a votar ahí. Y uno le dice, mi tío, voten acá. Ah, ni que sí, que por acá, que más allá. O sea que, ya, pero uno más rápido, voten, te dé la gana, si me comprende, porque si uno le dice algo, es pitearse con ellos. Claro, dice que ustedes baratan la funda de basura, lo que viene. Eso... Ahí está todo. No, mira, señor Delgado, las cosas no son así. La gente viene, uno les dice que no voten, pero ellos se ponen bravos. A veces el municipio piensa que uno son los que cogen la funda. Desbaratan. Desbaratamos. Del 100% de trabajadores que somos como recicladores, que nos ganamos la vida. Recicladores. Del 100%, el 80% son los que rompen las fundas y desbaratan. Hay un 20% que somos conscientes, que sabemos que eso está mal, pero perjudica el trabajo aquí. Por uno, como quien dice, pagamos todos. Aquí vemos una especie de qué, de... En la caseta. Del agua, donde... Se provee del agua acá. Sí, de aquí. Y que a veces uno cuida porque a veces todo esto está sucio, mugroso. Uno tiene que estar todos los días, pero no puede... ¿Pero quién ensucia? ¿Quién se mete aquí? Son los que consumen. Nosotros también sabemos que consumimos, pero estamos conscientes de que esta es nuestra forma de vida, ¿no? Y que nos ganamos. Pero de todos, no todos somos conscientes. Pero como quien dice, la culpa de Pedro la paga Juan. Y aquí estamos, mire. ¿A qué se refiere la gente, los vecinos, cuando dicen, o sea, son dañados? No es que somos dañados. Hemos cometido errores, pero tratamos de integrarnos a la sociedad. Pero no todos son conscientes. Sí, otros hacen lo que les da la gana y nosotros hacemos lo que podemos también para podernos integrar a la sociedad. ¿Qué ha encontrado usted? Hemos encontrado dinero, hemos encontrado teléfono, a veces hemos encontrado comida que está bueno, que a veces viene del comisariato. Eso es, mi José Delgado. Todos hemos encontrado un poco de dinero y está bien. Tratamos de tener limpio, pero no todos tienen esa mente, mi señor José Delgado. Una de las cosas que se dicen y que hablan los vecinos, obviamente no quieren identificar, es que se comen los gatos, dicen, que a veces se comen los ¿Sabe cuál animal se comen los gatos? Los gallinazos. Por allá no, unos gatos muertos. Se han desaparecido los gatos. Eso es lo que... Los gatos, ellos que vienen a botar los gatos aquí. Los gatos, los perros, eso es lo que vienen a botar ellos mismos. Uno demasiado puerco será para comerse unos gatos. Mi tío. Nada que ver, no, pues. Habla porque la boca es libre. ¿Sí me comprende? Habla porque la boca. ¿Ha tenido inconvenientes con esta persona? Sí, algunas veces. Aquí ha pasado. Algunas veces. Sí, ha pasado. Algunas veces ya nos hemos piteado aquí, mi tío, por la misma situación. La otra vez ya vinieron también la cámara. Ya hablamos sobre lo mismo que ellos mismos son, no son más. Se quejaban. Ellos mismos se quejan por el contenedor, se quejaban por la basura, se quejaban por un gato muerto. Pero si el gallinazo, esos gallinazos negros vienen, cogen, jalan. ¿En qué cabeza crees que te vas a comer un gato a ver si no te vas a enfermar? Así, todas las tardes llega aquí un contenedor, ustedes pueden ver el carro de la basura. ¿Esto es lo que se lo va a llevar? Sí, esto es lo que se va a llevar. Bueno, se está llevando un poco de basura, pero la verdad es que se queda todo esto, miren. Todo esto se queda. ¿Se lo lleva o qué? Aquí no viene él, viene el contenedor grande y viene la máquina. Aquí él no puede así meter la mano así. Él tiene que venir el vagón y la máquina, ahí sí coge. Para esos sufridores, ¿sabes? Porque vamos a seguir estando. ¿Se van a mover de aquí? No, aquí vamos a estar. Vamos a hacer, si es necesario, quedarnos aquí, sufridores, porque son sapos y sufridores. No aprenden a vivir, Piñán. Usted viera más tardecito, se pega un vueltazo y usted viera como de allá, de esos callejones, sale la gente a botar 2, 3, 4, 5 fundas. Y ahí la bota. Allá la botan, ¿ves? Donde está limpio, por allá. Bueno, aquí están personas emprendedoras, jóvenes emprendedores que se dedican a reciclar, se dedican ellos todos los días a reciclar y eso es bueno, porque ellos se están incorporando a la sociedad como personas productivas. El gran problema que tenemos aquí es que los moradores lamentablemente vienen con las fundas de basura, las echan de madrugada y luego le echan la culpa a los señores recicladores. Ellos no son los que producen la basura. Los que producen la basura son las personas que viven al frente, que no se han acostumbrado todavía a sacar la basura cuando pase,
pase el carro recolector de basura, sino que vienen y tiran aquí como les da la gana. Estos terrenos de aquí son de propiedad de la Policía Nacional del Ecuador. Ellos tienen que construir aquí una mini ciudadela, pero lamentablemente tenemos 20 años y estas tierras están abandonadas. Los señores de la policía no han venido. Aquí está la caseta, que es donde se abre las llaves de agua para la primera, segunda y tercera etapa de la ciudadela del recreo. Aquí están las llaves de paso, compañero. Cierran estas llaves, pues ya no tiene agua la ciudadela, la primera y la segunda y tercera etapa. O sea, los señores podrían cerrar y se quedan sin agua esta etapa. Claro, los señores la podrían cerrar, pero no lo hacen porque gente consciente, que está consciente y cuida, como ellos dicen, tienen en limpio aquí. Este local que mire usted, que ni puerta tiene. Bueno, vivir en medio de la basura es difícil, ellos ya tienen, ya han adquirido ellos anticuerpos, por eso es que no les hace daño. Pero nosotros, si venimos a vivir aquí, realmente enseguida nos enfermamos y nos podemos hasta morir. Yo le hago un llamado público al señor alcalde de Guayaquil, de Durán, para que por favor nos ayude para ver la forma y manera cómo se organizan los compañeros recicladores y de esa manera evitar este tipo de situaciones. Nosotros teníamos el trabajo, nosotros allá en el 14, en la Chamba Durán, todito trabajando y ahí nos sacaron, todito. Tenían los carnés con todo, cada cual trabajando a lo legal allá. En el botero de Durán. Oiga, ¿usted se ha escuchado el rumor de que se comen los gatos? Que han desaparecido. Bueno, dicen que se están desapareciendo los gatos. En un comienzo le echaban la culpa a los chinos, porque decían que los chinos compraban gatos para preparar comida. Y ahora aquí en Durán, pues, también se habla de que se están desapareciendo los gatos. Pero yo no creo que los señores se estén comiendo los gatos, definitivamente no creo. Con hambre, en caso de hambre, no me como un gato. Hasta un perro le hace. De corazón para comer y comer. Sí, pero un gato. No, me está preguntando si yo me como un gato. Hay que ser consciente. Yo con hambre, porque este señor no va a pasar a hambre. Ah, es un tiro de crisis, al final preso me como un gato. ¿Se lo come? Con hambre sí, cualquiera. Escúcheme, esos manes del avión que se volcaron, se comieron entre los manes. Ah, pasando 3 meses sin comer. Usted sabe que usted mismo se come un gato, no hablemos mucho. Yo no me como un gato, perdón. ¿Cómo no se va a comer un gato con hambre? Viendo sin zozobra que no haya nada que comer. Sí se come un gato. Sí se come un gato. Con hambre se come un gato, se muere. Pe. Si no se come gato, se va a morir de hambre. Ah, es por ley que se come un gato. ¿Quién no se va a comer un gato? ¿Cuánto se gana más o menos diariamente uno? Aquí nos sacamos 5, hasta mínimo 15 nos ganamos aquí, $15. ¿Diariamente? Sí, diariamente, sí, por ahí, sí, haciendo chatarra, cualquier nota ahí, sí. Está muy céntrico, o sea, es contaminante esa basura ahí. Ya se le dijo otras veces a otros canales, pero no han hecho caso omiso, o sea, no sigue lo mismo. No, pues debería irse a otro lado, porque sinceramente ahí abunda las enfermedades, pues. Andaba dando vueltas buscando la perrita y como aquí vi a las personas aquí, como ellos andan por todos lados, por todos los sectores, puedan que la hayan visto. Y se les ofreció una recompensa, ojalá podamos encontrar a la perrita, porque es muy querida por la familia. No podemos despedir este segmento sin hacer un llamado a las entidades públicas, privadas, sobre todo a las entidades públicas, a la administración del municipio, para que de alguna manera busquen la forma de ayudar a estos jóvenes, capacitándolos para el reciclaje. Obviamente muchos de ellos tal vez tengan problemas de salud y lo importante es que se les dé algún tipo de ayuda. ¿No se siente mal alguna cosa? Nada, nada, Alfa 240. Ya sabe el perro, escúcheme bien. Es 098-467-191. Ah, en la primera. No le ha afectado nada, usted está bien de salud. Nada, estoy alfa. Yo me siento es alfa, tío. Ya sabes que estamos en todas. Tú no, escúchame tú lo que te voy a decir, porque tú vas a salir. Escúchame, yo todavía no me he olvidado de lo mío. Ah, te voy a dar la clave, Cocú. Apenas yo te tope, yo te cobro lo mío, me pagará mi plata. ¿Qué pasó con Cocú? Hasta fin del mundo. Escúcheme, escúcheme, yo leí una nota y nunca me la dio, ¿sí me entiendes? Leí una cama y me dijo hasta el fin del mundo, me dijo así cuando se iba en el carro. ¿Quién es Cocú? ¿Quién es Benito? ¿Quién es Cocú? Es una pelada, tío, todo bien. Es mi mujer, promotora la de que se me anda lleno, si miren el tío. ¿Por qué se va? Pues a lo mejor la maltrata. No, yo no le pido si a mí me pega a mí. Si miren el tío. ¿Sabes que la amo todavía? Pase lo que pase, todavía te amo.
todavía te amo, tú bien sabes, haya quien haya, son 2 años. Te llevas la sonrisa de mi vida, hasta la sombra se me va con tu presencia. Es imposible que detenga tu partida, y a lo mejor que te lo diga tu conciencia. Si alguna vez recuerda que te amo y se te ocurre regresar hasta mi vida, ten bien presentimiento que mi amor estará sentado en aquel lugar donde miraba tu partida. Nunca te olvides de Dios, he hablado con él y me dices que tú necesitas tiempo para caminar y así comprobar que tu vida soy yo. Y se te acaba el dolor si recuerdas. Si te amo con ternura también, ese es mi bro, el Tuburio. A ver, si recuerda bien que. ¡Oh, cortando! Otra. Todo bien, te amo, mija, porque eso fue tu mejor la plata. Todo bien, tu mejor la plata. Amigos, amigos, ya regresamos con más. Espera, un momento. Bien, amigos, gracias por haber compartido esta semana con nosotros aquí en Directo al Grano. Recuerden, de lunes a viernes, 13 horas, Directo al Grano, en donde no andamos con rodeos a la hora de informar. Que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. JD Producciones y Canal 1 presentaron Directo al Grano con José Delgado.